Buenas tardes, mi nombre es Paulina Giselle González Solís, soy del grupo de Taller de Investigación 1 y mi tema es maquinado de piezas. Me quise centrar en la optimización del fresado aeroespacial con tecnologías avanzadas y herramientas de alto rendimiento. La fabricación de componentes aeroespaciales demandan mucha precisión, innovación y esencia para cumplir con los rigurosos estándares de la industria. El fresado es esencial en la industria aeroespacial, permitiendo la fabricación de componentes precisos y ligeros. Sin embargo, este proceso enfrenta desafíos como tolerancias estrictas y costos elevados. Para superarlo, se requiere optimizar el fresado. Esto implica comprender la mecánica de corte. La geometría de la herramienta y los materiales utilizados. Además, tecnologías como el CNC y el modelado o la simulación son clave. Estrategias como el fresado de alto rendimiento y alta velocidad prometen mejorar la eficiencia y la calidad. Justificación. Pues básicamente es pues parecido a la introducción. Bueno, el marco teórico. Como primer punto, tengo la introducción al fresado de componentes aeroespaciales. Y como subtema, la importancia del fresado en la industria aeroespacial. El fresado desempeña un papel importante debido a su capacidad para fabricar componentes de alta precisión con materiales avanzados. Esto es vital para garantizar la integridad estructural, seguridad, el rendimiento óptimo de las aeronaves y vehículos espaciales. Como segundo subtema, tengo la descripción de los desafíos relacionados con la fabricación de componentes aeroespaciales, que son las tolerancias estrictas, como ya lo habíamos mencionado, complejidad geométrica, tiempos y costos de producción. Como segundo tema, tengo los fundamentos teóricos del fresado, que son básicamente tres. El primero es mecánica de corte. Esta se centra en los principios fundamentales que rigen la interacción entre la herramienta de corte y el material mecanizado, como son la fuerza de corte, ángulos de corte, velocidad de corte, profundidad de corte, avance por diente, generación de calor y rutas. En la imagen podemos apreciar las fórmulas que son fundamentales para optimizar los parámetros de fresado y mejorar tanto la eficiencia como la calidad del proceso mecanizado. Como segundo subtema está la geometría de la herramienta. Esto es fundamental en el proceso mecanizado, ya que determina la eficiencia, precisión y calidad del trabajo realizado. Los tipos de herramientas son fresas de carburado y acero rápido, fresas de punta esférica, fresas de dedo, fresas de desbaste, fresas de ranurar, ángulo de desprendimiento, ángulo de inclinación, ángulo de flanco, número de dientes. Y como último tema, estos materiales de trabajo. En la industria aeroespacial implica el mecanizado de materiales que poseen propiedades específicas que garantizan la resistencia, durabilidad y rendimiento de los componentes aeroespaciales. Las propiedades de los materiales más comúnmente utilizados en esta industria son las aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, superrelaciones a base de níquel, fibra de carbono y materiales compuestos. Como tercer tema está la tecnología avanzada en fresado, que esto me centro básicamente en el control numérico computarizado o el CNC. Este tiene un impacto que tuvo un impacto revolucionario en el proceso del fresado al permitir un control preciso y flexible de la máquina, perdón. Antes de la llegada del CNC, el fresado se realizaba manualmente, lo que limitaba la precisión y la consistencia de las piezas mecanizadas. Con el CNC, las fresadoras pueden controlarse mediante instrucciones programadas en un software de computadora, lo que ha llevado a una serie de avances significativos, como nos han proporcionado un control preciso y flexible de la máquina, mejorando significativamente la precisión
la eficiencia y la consistencia del proceso mecanizado. Como cuarto tema está el método de optimización del fresado. Son estrategias del mecanizado, que son técnicas avanzadas para asegurar la precisión, eficiencia y calidad. Algunas técnicas son el fresado de alto rendimiento. Estas se enfocan a maximizar la tasa de remoción de material mientras se mantiene la integridad de la pieza y se minimiza el desgaste de la herramienta. El segundo es el fresado de alta velocidad. Se caracteriza por el uso de velocidades de justillo extremadamente altas, combinadas con bajas profundidades de corte y altos avances por diente. Tenemos los parámetros de corte, que son que ambos métodos requieren, pues esto. Y por último, están las tecnologías avanzadas, que son la refrigeración criogénica, que se utilizan ambos métodos para mejorar la vida útil de las herramientas y reducir la generación de calor. La segunda es monitoreo y control de tiempo en tiempo real, que son sistemas de monitoreo que utilizan sensores y algoritmos avanzados para ajustar automáticamente los parámetros de corte y evitar fallos durante el proceso de fresado. Y como último subtema, y como propuesta de instrumento, es el modelado y simulación, que pues existen varios, pero me quise centrar en tres, que son modelado de elementos finitos. Es una técnica que divide una pieza de trabajo en pequeños elementos finitos para analizar las respuestas físicas bajo diferentes condiciones de operación. Es este software. El siguiente son básicamente para análisis de fuerzas y vibraciones. Ayudan a entender cómo interactúan las herramientas y los materiales durante el corte. Y eso es todo. Esta es la bibliografía.